ANSES perdió un juicio que habilita a una mujer, Elsa, a tener una pensión. Una pensión que la logramos por moratoria. Es una delincuente. ¡Vamos! Bueno, Elsa, es tu último momento. Último momento. Recién viste que dijo, ¿se escuchó? Sí. ¿Se escuchó? ¡Qué delincuente! Dice. Bueno, Elsa, ¿qué vas a hacer? Lamentablemente. No, no, la música me da mal. Ah, bueno, bueno. Lo importante, es que este programa puede y hace posible muchas veces lo que la ANSES torna o hace imposible, ¿no? Es devolverle el derecho a aquellos miles de adultos mayores, miles de beneficiarios que por algún motivo se quedaron sin laburo, por algún motivo trabajaron toda una vida y no tuvieron la oportunidad de que los patrones le hagan los aportes, otros que se enfermaron como el marido de ella que está en una situación de vulnerabilidad. Bueno, esto es el defensor. Esto es lo que usted ve del otro lado y que acá hay personas de carne y hueso, como los doctores Francino, como acá Juan Carlos, yo y todos, que componemos un equipo y que la verdad que a mí me llena de orgullo participar en estos 2 años, año y medio de estos 8, porque se hace patria, se hace justicia. Yo la verdad, ¿puedo agregar algo? Yo la verdad ya es como que ya había perdido las esperanzas de todo esto, ¿no? Bueno, y pasó que un fin de semana pasé, vi el noticiero, lo escuché y bueno, mandé el mensajito. Y pasó, no tuve respuesta y a los 2-3 días me llaman y como tenían el celular todo. Aparte, lo llamaron y lo atendieron 2 churros. Mira, sí. Miren lo que son estos 2 churros, mira. Dejale que cuente. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, y me llamaron y al momento, como yo tenía los papeles en el celular, me tuve que mandar y lo tramité todo por celular, no tuve que ir al ANSES, hacer cola, perder tiempo. La verdad que yo súper contenta y agradecida a ustedes por haberme escuchado. Bueno, Elsa, la verdad que nosotros, el defensor es un título. Sí. Digamos, yo soy el que conduce el defensor. Nosotros tenemos un equipo de trabajo atrás de nosotros que tratamos siempre de ayudar a la gente. Y a veces, yo me acuerdo allá hace 9 años atrás, cuando 8 años atrás, cuando se creó el defensor, en el canal dijimos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, lo que vamos a hacer es tratar de poner una hora en la semana, una hora que pueda realmente nosotros ayudar a los adultos mayores. Y empezamos a discutir cuál era el nombre. Y empezó a surgir un nombre y uno dijo, el defensor. Y dije, perfecto, nosotros somos el defensor. Pero nosotros no, yo soy el defensor. Así que bueno, Elsa Maley, nos alegramos mucho, la verdad que nos alegramos mucho por y vos. Y a ustedes, muchas gracias por todo. Y bueno, la verdad que acordate siempre que vos tenías un derecho. Sí. Viste, a veces la palabra derecho hoy está baqueteada, es sinónimo de populismo. Y una cosa es el populismo y otra cosa es el derecho en la seguridad social. Exactamente. El derecho a la seguridad social es algo importantísimo, es inclusivo, no hay que perder esa palabra también. Porque uno cuando dice es inclusivo, es algo un sinónimo de la izquierda. Inclusivo no es de izquierda ni de derecha, es incluir al otro que tiene problemas, acompañarlo, entender que nosotros tenemos que hacer que las personas vivan lo mejor que puedan. Aportando, trabajando, nos parece todo fantástico lo que se viene, pero no nos olvidemos de la gente. Así que bueno, Elsa, contenta. Muchas gracias. Listo, buen buenísimo. Día para todos. Quédate vos ahí, bueno. Quédate ahí. 2277-2000, dale. Muy bien, me jubilé con 32 años de aportes, cobro 233 mil pesos, tengo 73 años, ¿puedo tener algún bono? Sí, ¿puedo hacer, no, bono no vas a juicio? Sí, juicio sí, bono no vas a tener, listo. A otra cosa, mariposa, a resolver el problema, dale, otra. Muy bien, me jubilé en 2007 con 30 años de insalubre, dice, y estoy cobrando la mínima, ¿se podrá hacer algún reclamo? Mirá, lo que pasa es que si cobras la mínima estás cobrando bono, entonces
es medio complicado. Sí, pero se jubiló en 2007. Si no hizo juicio y no aceptó la reparación histórica, sí, bien. Se puede hacer un gran reclamo. Bien, bien, vamos, otro más, otro más. Soy Ernesto de Mendoza, tengo 43 años de aportes con un sueldo de bolsillo de 550.000. ¿Cuánto me corresponde cobrar? Dice, tiene 65 años. ¿Y cuánto, cuándo se jubiló? No dice. Dice tiene 65 años, capaz que se va a jubilar ahora. Y le corresponde cobrar solamente por el exceso de aportes un pedacito bastante importante, porque ANSES toma hasta 35 años. Entonces ya ahí tenés para hacer un reclamo. Bueno, vamos al próximo tema, dale, vamos, pasemos. Esto ya lo vimos. Ahora, se viene el fin de las moratorias. Vamos, este es tu tema, Juan Carlos. Y pues, si lo suelto a Cristian, ¡oh, es un demonio! Le digo, antes de arrancar el programa, le digo, no te vuelvas loco, te lo pido, por favor. Me dice, no, pero escúchame, es una locura, yo estoy de acuerdo con vos. ¿Cómo cuidas a la gente, Cristian? Yo me tomo la pastillita. No queremos saber cuál. La del río. ¿La del rendimiento, no? No, la garompa. La que todo me chupa. No. Tomo esa y yo ya vivo feliz. Bueno, ok. Esto, para que ustedes tengan una idea, estos son las personas, este gráfico que vos decís, che, ¿es lindo o es feo? Es medio fulero. ¿Lo hice yo? No, ¿quién lo hizo? Es del Boletín de Seguridad Social de la Nación. Nosotros siempre los datos son oficiales. Entonces, nos encanta porque Chequeado nunca nos nombró, che, ustedes se equivocaron, nunca. Entonces, ¿quiénes son las personas que se jubilaron? Fíjate, el 27% de las personas que se jubilaron en el 2010 se jubilaron sin moratoria. El 35% en el 2011. Acá las moratorias estaban aflojando, por eso es que acá en el 2014 y el 2015 se jubiló tanta gente. Entonces, acá había un rezago de moratorias que ya venían del 2006. Y vos fijate que en el año 2023 solamente este número se viene empeorando y se jubiló solo el 19% de las personas que se jubilaron con moratoria. Vamos a la próxima, mirá. En marzo del 2025 terminan las moratorias y no habría más moratoria para jubilarse. Esto es tajante, tajante, tajante. Vamos a la próxima. Bien cortito y al pie. En el 2023 se jubilaron casi 500.000 de personas, de los cuales en vez de jubilarse 500.000 de personas se jubilarían 92.000, ¿no? En el 2023 se jubilaron 366.000 personas y solo 128.000 se jubilaron sin moratoria. Y ustedes me dirán, y todo no se puede jubilar. Jubilar sin aporte, no, flaco, no es así. Acá tenés mucha gente que se jubila sin aportes y mucha gente se jubila con muchos aportes, pero no llegan a los 30 años de aporte, que si, también es si lo que pasa. Si yo te digo, una persona con 27, 28 años de aporte, ¿se puede jubilar? No. Bueno, ¿aportó? Sí. ¿Se rompió el lomo laburando? Sí. Sí. Esa persona, decía, che, aportó 28 años y después se queda sin ingresos, sin ningún tipo de ingreso, ese es el problema. Es tremendo. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. El anuncio de la moratoria de la ley 27.705, que nació el año pasado, decía que se iban a jubilar 800.000 personas. Hoy, de esas 800.000 personas, se jubilaron 488.000. El resto de estas 312.000 personas, 300.000 personas, se van a quedar sin jubilar. Por eso digo, hay un camino que es el punto A, que es el que estamos hoy, un punto B, que es donde quiere llegar el presidente. En el medio tiene que existir un puente, porque vos no podés pretender que de 400.000 personas se jubilen 90 y el año que viene vamos a tener tal vez 80.000 jubilados. Está bien, los números te van a dar perfectos, pero de alguna manera esa es una gran limitación en el tema social, de contingencia, sí, de la seguridad y social. Déjame decir... Sí, Juan Carlos, dale. En el informe de la semana pasada se demostró que con moratoria el 94% de los jubilados son pobres. Sí. Si vos sacás la moratoria, van a ser indigentes el resto. Sí. A ver, en el medio hay personas de carne y hueso, el testimonio recién de la señora, y hay que decirlo, que las personas que se pueden jubilar tienen miles de trabas. Porque cobran un peso más que la mínima, porque tienen algo que está evaluado o sobrevaluado fiscalmente, es decir, no pueden entrar a la moratoria. ¿A quién le podés pedir hoy en la Argentina que pague 2 millones de pesos al contado? No. A nadie. Más. Son 4 a nadie. Por los 30, una persona por los 30 que está tratando de conseguir una jubilación. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Para que esto no suceda, ¿sabe qué, presidente Milei? Controle que los trabajadores tengan sus aportes y contribuciones. Para que esto no suceda, presidente Milei,
controle el 43% de la economía en la Argentina que está en negro. Es así de sencillo. De eso nunca se habla. Bueno, gracias Juan Carlos por haber venido. Gracias Elsa. No, felicitaciones por ser una nueva pensionada en Argentina. Todavía sin cobrar, pero una nueva pensionada al fin. Y Cristian, gracias. Un lujo tenerte siempre. El jueves los espero. El jueves vamos a comer. Sí, sí. ¿Y sabés que está en la puerta acá del estudio? El caché de Cristian. El caché, sí, está los sanguchitos. ¿No? Sí, que hace dos sábados que yo no me llevo caché. El caché no me lo llevo. Queremos agradecer la pizzería por las empanadas y a la panadería, la nueva de San Telmo, por los sanguchitos que no solamente nosotros, sino también Cristian puede atestiguar que están buenísimos. Sí, estamos ansiosos por las empanadas de Pizzelar, Estamos ansiosos por las empanadas de Pizzelar. Bueno, escúchame, entonces, bueno, reflexión final que, bienvenida a la nueva Argentina, no nos olvidemos de los puentes. Sí, yo lo que creo es que las moratorias, hay que encontrar alguna solución, una jubilación proporcional, hay un montón de cosas que se pueden encontrar, que no son eliminarlos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En Argentina sin moratoria se jubila una de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres. No nos olvidemos de eso, y hay gente que no puede seguir trabajando, hay gente de 65, 70 años que no está...